Las uñas constituyen la estructura perfecta para que nuestros dedos sean muchísimo más resistentes frente a golpes y traumatismos. Por ello es muy importante que las cuidemos de forma adecuada para mantenerlas en perfecto estado de salud. Una uña que está sana va a ser una uña rosita, con su media luna bien marcada, va a tener una gran dureza, resistencia, no se van a partir con facilidad y va a tener un brillo natural. El principal componente que tienen las uñas es la queratina, que es la misma proteína fibrosa que encontramos en el cabello y que es una proteína natural. Pero ¿qué ocurre? Que estamos expuestos a muchos productos químicos, como son esmaltes, como son los productos de limpieza, y todo eso puede hacer que nuestras uñas se deshidraten con mucha más facilidad. Aparte, que hay situaciones como el estrés y carencias nutricionales que hacen que nuestras uñas se vuelvan más débiles y quebradizas. Por ello, es muy importante que tratemos primero de combatirlas con una alimentación adecuada que nos aporte esa proteína y esos minerales y vitaminas que requiere nuestro organismo para mantenerlas, tanto el pelo como las uñas, en perfecto estado. Y luego, pues desde nuestra parte por vía tópica podemos utilizar productos que también nos mejoren este estado de las uñas. Hay cremas de manos que llevan componentes también para las uñas. Entonces, bueno, esas cremas las podemos utilizar a lo largo del día para que cuando nosotros nos aplicamos en las manos para tenerlas bien hidratadas, pues demos también un masajito por las uñas. Por ejemplo, tenemos la de Oriflame, tenemos la crema de manos de Soft Cares que tiene aceite de macadamia, el cual va a fortalecer muy bien lo que es la uña y, por supuesto, para las manos son ideales porque proporcionan muchísima nutrición. La tenemos la de noche para nutrir y la de día para proteger. Y luego también podemos utilizar productos que sean con base oleosa, con aceite. A mí me gusta mucho el ser un revitalizador de uñas, que la verdad es que es increíble cómo deja la uña de brillo, porque le da un brillo natural. No deja brillo de esmalte, no, ni da color ni nada. Es como un brillo, recupera el brillo natural que tiene la uña cuando está una uña fuerte y sana. Entonces, a mí me gusta esto aplicarlo por la noche y lo dejo actuar toda la noche. Lo que lleva un serum, esto lo aplicaríamos en la uña y ya lo que tenemos que hacer así por todas las uñas es masajear para que penetren bien los ingredientes. A mí es lo que me gusta hacer porque así ayudamos a que se hidrate bien porque así traspasan perfectamente hacia el interior y hace el efecto desde dentro. Lleva un compuesto de queratina que nos va a ofrecer pues esa queratina que digamos que a lo mejor puede estar aquí un poquito más en falta. Luego va a llevar polifenoles de la uva. Podemos así masajear bien un minutito por uña, está perfecto. Luego tenemos también que lleva pues eso, polifenoles de la uva que le dan un olor. Bueno, buenísimo, ¿eh? Huele perfecto, tiene un olor que embriaga, vaya. Y lleva también vitamina C y E, que son antioxidantes. Así que bueno, la verdad es que la uña queda con un brillito perfecto, natural, que se nota que se hidrata en el instante. Bueno, pues así haríamos con toda la uña y lo dejamos actuar toda la noche. Y también podemos utilizar, que a mí también me gusta mucho, y bueno, para las personas que no solemos usar esmaltes normalmente a diario, pues tiene un tono rosita que va genial y es el endurecedor. Entonces vamos a conseguir que nuestra uña esté mucho más endurecida porque lo que lleva es calcio. Entonces, con eso vamos a conseguir que la uña quede pues fortalecida y resistente, aportándole ese calcio, que muchas veces pues también es uno de los minerales que falta cuando se rompen con facilidad. Así que bueno, que también podríamos aportar este tono de color, porque además es un rosa palo muy discreto,
que como ya os digo, para las personas que no nos gusta llevar las uñas pintadas todos los días, pues la verdad es que queda perfecto. Y vamos a conseguir, por supuesto, que nuestras uñas se vayan fortaleciendo, ¿no? Es un rosita muy, vamos, prácticamente es transparente. Ya si damos otra capa, conseguimos un tono un poco más subidito, pero no, es muy discreto. Y entonces, pues eso, pues su uso continuado va a permitir que nuestra uña, además en cuestión de pocos días, se fortalezca bastante. Así que son cuidados muy básicos, pero que mantenidos en el tiempo, pues conseguiremos que nuestras uñas estén perfectamente fuertes y resistentes para proporcionar esa protección que nuestros dedos necesitan. Gracias.